Buenos días, mi gente linda. 9:31 de la mañana. Bienvenido a este programa, tu programa, El Sur Despierta. Me estoy viendo que sí, que está muy cerca, ¿verdad? La cámara. Sí, sí, va a ser que sí. Sí, y además, esto está allá y tal, para que tú veas cómo son las cosas aquí en el Sur FM. 9:31, casi 32 minutos de la mañana. Empezamos nuestro programa El Sur Despierta de esta manera, sí, con esta pequeña editorial que va a ser hoy muy corta y muy breve, porque me dice, te pegas carro y a veces que flipas. Y es verdad, es cierto, porque me he estado escuchando y tal, y es verdad, es cierto, tengo que cortarlo un poquito. Comentarte que tenemos Santa Cecilia aquí en Borrojable. En el día de ayer pudiste ver, si no lo viste, te invito a que lo veas. En un concierto, estuvimos grabando un poquito y dándolo en directo, del concierto de Santa Cecilia, que la Asociación Banda Municipal de Pájara ha organizado, creo que son ellos junto con la gente de cultura, o la gente de cultura con la banda, no lo sé bien exactamente, pero ahí está, ¿verdad? Ahí está y es precioso. Y la música avanza la fiera. Así que si estás en casa y tienes una fiera al lado, ponle la música que se va a avanzar. Hoy a las 10 de la mañana comenzamos con la musiquita, solo música, para alegrarte un poquito a la mañana, si la tienes triste. Y si no la tienes triste, pues te lo pones también y te lo pasas estupendamente. Después recuerda que se subirá al Facebook. En él también voy a recordar que yo hablo presentando los temas y tal. Pero hay veces que pongo dos temas seguidos. ¿Por qué? Porque yo creo que es mucho mejor escuchar la música que escucharme a mí muchas veces. Así que, además, si para lo que vas a decir son tonterías, mejor te quedas callado y ya está. Más vale parecer tonto y pasar desapercibido que abrir la boca y disipar todas las dudas. Así que, no sé, yo creo que es así, más o menos, a grosso modo. Y a las 11 de la mañana la entrevista, Rodrigo Verduña, el concejal de AMF, estará con nosotros para comentar un poco la actualidad del municipio de Pájara en el espacio de El Ayuntamiento de Pájara Informa. Está con nosotros el concejal Rodrigo Verduña. Le tocaba a Miguel Ángel Grafilla, pero por cuestiones pues de agenda, pues no ha podido estar en el día de hoy con nosotros, pero está Rodrigo Verduña. Lo importante es que la sesión se cubra, como siempre digo y siempre diré. En la tarde de hoy, más conciertos de Santa Cecilia, te lo acabo de comentar. Lunes, ayer lunes, martes y miércoles, 3 días seguidos de música aquí en la Casa de la Juventud, en la planta baja. Vienes y te lo pasarás en grande. Además, no tienes que te pones de pie, te sientas, disfrutas de la música. Y oye, que no puedes ir, pues un FM te lo lleva a tu casa, sin problema ninguno. Te lo pones en el Facebook, tal, y ya en el móvil, en la Smart TV, en donde tú quieras. Puedes ver el concierto de Santa Cecilia. Y hoy quiero comentar una cosa básica, sencillito, y lo tenía por aquí. El Cabildo abre una licitación para convertirse en ciudad amiga de la infancia. Se busca impulsar el bienestar y la participación de niños y adolescentes en la vida pública insular. ¿Me parece bien? ¿Me parece correcto? Hombre, ahora va a decir, conchale, pero hay cosas más importantes. Sí, el tema del agua es importantísimo, la vivienda, el transporte. Pero paralelamente se puede ir trabajando en otras cosas también. Y esa es una idea que sinceramente a mí por lo menos me gusta, la verdad. Además, el domingo a las 12 del mediodía en el terreno de la Antigua hay una luchada benéfica en favor de la infancia con autismo y trastornos del neurodesarrollo. El terreno de Antigua se presentó la luchada benéfica a favor de la infancia con autismo, TEA, TDAH y otros trastornos del neurodesarrollo, en la que se enfrentan dos clubes de lucha principales en la isla, como son el Saladar de Jandía y el Unión Antigua, el domingo 26 a las 12 del mediodía. Es una luchada que ha anunciado el alcalde de Antigua, Matías Peña, los representantes del club de lucha Unión Antigua, Lupe Vidal, y por parte del Saladar, Santiago Rodríguez, además de contar con la presencia y pleno respaldo del concejal de deportes del Ayuntamiento de Pájara, José Benito Alonso, y el concejal del área de Antigua, Samuel Torres Mesa, implicado en los detalles de la organización y aquello que precise la Fundación Canaria de Apoyo a los Trastornos de Neurodesarrollo FUNTEAC, presidido por Fabiola
Moreno, casi no lo digo. Yo soy la madre del alcalde, casi no lo digo. Casi no porque sea la madre del alcalde, sino porque son muchísimos años que la conozco y casi no digo el nombre, ¿no? Ya te digo, hoy eso, a las 10 de la mañana la música, a las 11 la entrevista y entre otro orden de cosas, esto. Y también recuerda que el día 18, a ver si saco ya el cartel hoy, porque he dicho dos días que voy a sacar el cartel y no lo he sacado. El día 17 de diciembre recogemos juguetes en la sede de los Monteros de Fuerteventura y el día 18 recogemos juguetes y productos no perecederos. No perecedero, aquí en frente del Banco de Alimentos Mauco. Después todo ello se lo daremos al Banco de Alimentos Mauco para que lo redistribuya, lo distribuya a las familias más necesitadas de este municipio. El lema: ningún niño sin juguete en esta Navidad, al igual que sin alimento. Y es lo que hay, es lo que toca, si no pito una pelota. Te espero a las 10, recuerda, la 106.7, la pones ahí y estamos ahí pendientes contigo para disfrutar de la buena música que te ofrece la 106.7 de la frecuencia modulada Sur FM, la radio del sur. No solo música, te espero a las 10, solo música. Te espero a las 10 de la mañana, un ratito, voy a salir al mercado que está guapísima la comida y buenísima, además de guapa, que es Loli, Ainhoa y Antonio, toda la gente guapa de ahí, y también la de comida probada en Yuki, ahí está también, por si no tienes ganas de hacer de comer, Yuki. Ese alto y ese regresamos, no te vayas que paso lista, hasta ahora.